paso la voz para tu hermana. Tan solo un nombre que se decida por el día. ¿Quién tiene la voz? ¿Quién tiene la voz? Si no es otra que la Pocha Pagano. Buen día, Pocha, ¿cómo le va? Buen día, Néstor, buen día, Federico, buen día, Carlitos, compañeros de la radio y compañeras, audiencia. Miranda está engripada, picón. Bueno, ¿será posible? Y bueno, y hoy estoy como medio dormidita, porque me quedé hasta tarde por el tema de las elecciones, como tenemos poco tiempo, todos deben saber, que lo busquen en los diarios. Lo de Tucumán fue genial, que lo busquen en los diarios, porque me preocupa mucho, lo estuve escuchando a Mempo, me preocupa mucho lo de Jujuy, coincido con Mempo totalmente, y bueno, para hablar de desentendimientos, confusión, hipocresía, nuestra invitada de hoy sabe mucho de eso y además lo ha sufrido. Hoy la invitamos a Georgina, hoy está invitada, nuestra invitada, muy especial y muy querida además, es Georgina Orellano, que es la secretaria general de AMAR, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Es decir, el sindicato que ha organizado y sigue organizando a las mujeres y, como dicen ellas, vio que yo no sé cómo se expresan, mujeres y otras y otros, trabajadoras y trabajadores sexuales. Hola, Georgina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pocha? Buen día. Buenos días, compañera. Yo no tengo el gusto de conocerla, pero a través de Pocha me siento representado y además porque en la CTA fui uno de los primeros en bajar a un sótano alguna vez y decirle, yo era sindicalista, secretario de prensa, bajé a ese sótano y le digo, ¿por qué se organizan ustedes? A las chicas de AMAR que se estaban comenzando a organizar. Porque no queremos que la policía nos pegue y nos robe la plata. Entonces dije, esa es una reivindicación laboral, no me tienen que explicar más nada. Y desde ese día le he metido al debate si trabajadoras del sexo, prostitutas o todo lo demás con el reconocimiento de trabajadoras del sexo. Te digo esto como homenaje, Guillermina, para que me conozca, pero la que tiene que hablar sos vos. Bueno, muchas gracias, Néstor. Sí, por supuesto que conocemos la historia y hay muchas compañeras que nos han hablado de vos, de tu persona. Ojalá que en algún momento te podamos conocer personalmente y bueno, y puedas conocer también la Casa Roja que tenemos en el barrio de Constitución, que es un centro que ofrece asistencia y acompañamiento a las personas que ejercemos el trabajo sexual, para que veas también el fruto, ¿no?, de aquello que fue el sótano a lo que hoy es la organización sindical. Sí, sí. ¿Así? Dependemos de la Pocha Pagano, que ella me va a llevar de la manito a esa Casa Roja, seguramente. Así es, así es. No tanto de la manito, porque vos sabés que Georgina es altísima, es muy alta. Ayer estaba hablando de ella. Yo al lado de ella parezco una pigmea. Tengo una foto, inclusive. Y yo le tengo mucho cariño, porque a partir de esa bestialidad mía, pero a mí me gustaría que Georgina hable de la actualidad, pero de cuál es la problemática, cómo está la situación de las compañeras trabajadoras sexuales, que ha avanzado. Georgina, yo la sigo, le pregunto, siempre me intereso porque, y creo que te lo comenté, Georgina, vos sabés que yo tenía la cabeza como cuadrada cuando llegaron las chicas y Piconi me jugó una mala pasada, entre comillas, porque como yo anteriormente, durante toda mi juventud, para mí, a ver, el amor y el sexo para mí es importante, importantísimo en la vida de la gente. Entonces yo entendía que ustedes estaban siendo sojuzgadas, obligadas
a tener sexo sin amor, y andaba ahí haciendo estupideces, buscándola por la boca, con el negro, Néstor, vos lo conociste a mi compañero. Sí, mujer, sí, sí. La cortada, la flaca, ¿qué querés? Me voy a tener que pelear yo. Bueno, todas esas estupideces hice. Hasta que me lo explicaron, lo comprendí, y desde ese momento no tuve más dudas respecto al trabajo sexual y al respeto, y eso me lleva a tener un respeto muy grande por las compañeras. Georgie, a mí me gustaría que nos digas cómo es en la actualidad, qué es lo que pasa con Amari, qué es lo que pasa con el tema de los encuentros de mujeres, esas cosas, esas distintas miradas y posiciones que hay con el trabajo sexual. Bueno, mira, el trabajo sexual en nuestro país sigue aún no reconocido, sigue en un limbo legal, hay un vacío legal que hace que lamentablemente muchas de las personas que seguimos ejerciendo el trabajo sexual lo hagamos en contexto de clandestinidad, más allá de que la organización ha posibilitado la construcción de herramientas, de conocimiento de nuestros derechos, de articulación con algunas oficinas estatales, las cuales nos acompañan cuando hay situaciones de violencia institucional. Lo cierto es que sigue siendo una problemática muy fuerte la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Sigue siendo la principal demanda que llega al sindicato, compañeras y compañeros de distintos espacios de trabajo sexual, ya sea del espacio público, quienes trabajen por ahí en su casa, en su departamento, llegan a la organización denunciando constantemente atropellos por parte de la policía, hostigamiento, arbitrariedades, en el caso de las personas que ejercen trabajo sexual en la calle, que siguen siendo las más perseguidas. Bueno, se les agrega procedimientos irregulares, razias, robo de su dinero, así que eso sigue siendo una lucha constante, el pedido de que el trabajo sexual tiene que ser reconocido, tiene que haber una posibilidad de diálogo con el Estado, que en ese diálogo y en esa mesa se sienten verdaderamente quienes somos afectadas por esta problemática, y somos, bueno, las protagonistas de un debate que, como bien sabes, Pocha, y lo dijiste al principio, ha sido un parteaguas dentro de los feminismos, con posiciones que han generado muchas tensiones, incluso con algunas compañeras que por ahí coincidimos en otras luchas, en esta, con respecto al reconocimiento del trabajo sexual, nos vemos en veredas opuestas. Pero en los últimos años sí hemos logrado poder tener un espacio propio dentro de los feminismos. Nos costó muchísimo la discusión, al principio fue muy hostil, incluso fueron debates muy violentos, pero sí se generó un consenso en donde no se puede negar que las trabajadoras sexuales existimos, que necesitamos tener un espacio propio para poder debatir entre nosotras y con nuestras alianzas estrategias que tengan que ver, como dije al principio, qué hacer frente a la violencia institucional, y sobre todo un espacio donde muchas compañeras ingresan a los espacios feministas y, así como han tenido la posibilidad de escuchar una posición abolicionista con respecto a la prostitución, también tengan la posibilidad de escuchar las voces de las trabajadoras sexuales. Así es, Georgina. Mira, estoy ahí recordando... Te interrumpo, Pocha, para tomar la voz de una compañera que está escuchando, Mónica, que justamente mete el dedo en la llaga en esta discusión. Dice: coincido con Pocha, pero creo que la prostitución no es un trabajo, dice Mónica, una de las oyentes que tenemos nosotros acá en la radio, que nos sigue en los debates que proponemos. Así que es bueno para seguir profundizando en ese debate. Porque esto hay que seguir hablándolo. Entonces, le agradezco a Mónica al aire, en vivo, porque siempre ella comenta. Quiero mencionar unas frases de Georgina, porque Georgina escribió un libro, Puta Feminista, un libro que no sé cuántos ejemplares hubo, Georgina, de cuántos ejemplares fue
la primera edición, y voy a leer yo la frase para que, a ver si Georgina puede aportar, y sé que va a aportar. La frase es esta: yo no vendo mi cuerpo, dice Georgina, ofrezco un servicio. A ver, Georgina. Bueno, me parece que hay muchos prejuicios y mucho desconocimiento sobre nuestro trabajo. Hay muchas personas que, aunque se resisten a escuchar las voces de quienes ejercemos el trabajo sexual, asumen una posición y una postura de negar, llamar a la prostitución como trabajo, y a nosotras eso nos parece muy violento. ¿Desde qué lugar podés señalar lo que la otra hace con su vida? ¿De qué lugar se puede señalar y decir, o que desde qué lugar tener la potestad de decir esto es trabajo y esto no? Negando primero que es una realidad, digamos, nosotras siempre la discusión nos interesa que se parta desde la raíz de que es una realidad. El trabajo sexual existe. Hay un montón de personas que lo ejercen en la calle, en condiciones de insalubridad, en condiciones de inseguridad, expuestas a muchas situaciones de violencia institucional. Entonces, negarlo me parece que es dejarnos a nosotras, primero, en un lugar de infantilización, y segundo, dejarnos a nosotras en un lugar de invisible. Y justamente contra eso, hace 28 años batallamos en AMAR. Digamos, nosotras existimos, somos sujetos políticos que estamos organizados, que tenemos voz propia, que pensamos, que decidimos, que proyectamos, y que aparte desde ningún lugar nosotras somos quienes salimos a señalar a otros trabajadores y otras trabajadoras y salir a decir esto es trabajo digno o esto es trabajo indigno. Me parece que ante todo lo que tiene que tener cualquier militante es conciencia de clase y sobre todo solidaridad de clase. En abrazar a la otra compañera que, aunque haya elegido, decidido con su vida cosas que por ahí otras no lo elegirían, eso no esa división entre las buenas y las malas me parece que hacen mucho daño, nos han hecho mucho daño al movimiento feminista, es seguir repitiendo la división patriarcal de las santas versus las putas, cuando en realidad todas somos parte de la clase trabajadora. Todas salimos a trabajar muchas veces de trabajos que no nos gustan, terminamos haciendo en nuestro trabajo cosas que no queremos, ganamos salarios súper precarios, las condiciones de nuestro trabajo son indignas, y por eso es importante la herramienta sindical para poder transformar la realidad de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras. Claro, yo sí, estaba recordando justamente cuando Picone me interrumpió bien para poder contestarle a Mónica, que es una oyente que siempre participa en el programa, que es una divina total y que le agradecemos siempre la participación. Recuerdo una reunión donde vos estabas y había muchas compañeras. ¿Te acordás que la hicimos, que yo fui ahí para hablar y que estuvimos hablando de alguna manera de la madre del feminismo, la querida para mí Simone de Beauvoir, ¿no? Creo que vos has leído a Simone de Beauvoir, porque sé que sos una gran lectora. En El segundo sexo, que es su libro emblemático, que yo lo tengo en mi mesita de noche, Simone de Beauvoir habla de las hetairas. Ese capítulo lo debés haber leído con atención, Georgina, ¿no? Sí, no solamente hemos leído ese capítulo, sino que también la búsqueda de la memoria activa nos encontró con que hace poco, el 2 de junio, se conmemora a nivel internacional el Día de las Trabajadoras Sexuales, tomando como referencia la primer huelga que hicieron un grupo de compañeras que tomaron iglesias en Francia para denunciar el abuso policial y el pago de coimas con la policía. Y hace poco hubo un historiador francés que nos visitó en un congreso que hicimos en la CTA, que trajo como archivo una de las visitas que tuvieron las compañeras en una capilla de París, fue Simón. O sea, Simón se solidarizó con la huelga de esas compañeras, acudió a una de las capillas donde las compañeras estuvieron 10 días haciendo una huelga y después lamentablemente fueron desalojadas brutalmente por
por la policía e incluso les escribió una carta pública dándoles su apoyo. Qué grande, Georgie. Bueno, a mí que me gusta hablar tanto, mira, no, todavía tenemos un rato, porque yo creo, tenemos unos 5 minutos, Georgie, y a mí me gustaría, para seguir con este tipo, ustedes no tienen que andar aclarando tanto, pero sí es importante que la gente comprenda algo, porque a veces se confunde prostitución con trata. Y creo que ahí está el meollo de la cuestión, que además se toma como fundamentación desde la hipocresía. ¿Podés aclarar un poco? Sí, me parece que parte de la equiparación que hay con la trata de personas y el ejercicio voluntario del trabajo sexual, parte también del desconocimiento que hay. Y que ha hecho lamentablemente que el Estado argentino ha llevado adelante muchísimas políticas en pos de combatir la trata de personas que terminaron cerrando, prohibiendo muchísimos lugares donde compañeras nuestras ejercían la actividad y que ahora lo siguen ejerciendo, porque una cosa es prohibir y otra cosa es que se siga realizando. La prohibición lo que genera es mucho más clandestinidad y eso es lo que ha generado que compañeras antes trabajaban en un cabaret, ahora los cabarets no existen más, pero esas compañeras siguen ejerciendo trabajo sexual en condiciones mucho más clandestinas y mucho más ocultas. Y me parece que ahí, volviendo que a lo que mencioné recién, me parece que la clave es mirar el trabajo sexual desde una perspectiva de clase y darnos cuenta cómo, sí, en otros trabajos que también hay trata de personas y también hay explotación, sí se hace una diferenciación. Por ejemplo, se hace una diferenciación cuando te encontrás con un taller textil clandestino y con un taller textil registrado. Lo mismo con los compañeros peones rurales que trabajan en el campo. Hay una diferenciación entre lo que es trata, explotación y trabajo autónomo, ¿no? Y la legislación estatal no prohíbe esos lugares, sino que todo lo contrario, avala mucho el registro justamente como una herramienta para que los derechos de esos compañeros y de esas compañeras no sean vulneradas ni vulnerados. Pero en el tema del trabajo sexual, lo primero que aparece es como el temor, el pánico moral, los miedos, que tienen que ver justamente con cómo se mide la vara en nuestro ámbito de trabajo de manera desigual a cómo sí se mide la vara laboral en el taller textil o en el campo, que tiene que ver con que la parte del cuerpo con la que trabajan esos otros compañeros y esas otras compañeras, que suelen ser las manos, las piernas, las espaldas, son partes del cuerpo que no cargan con el peso de la sacralidad, que sí carga lamentablemente la sexualidad y la genitalidad. O sea, muchas personas, o sea, nos dicen, vos no podés vender tu cuerpo, y en realidad por eso la frase que vos leíste, y que nosotras siempre tratamos de rebatir, que es, yo no vendo mi cuerpo, yo ofrezco un servicio, y soy totalmente consciente que el servicio que ofrezco, lo ofrezco con una parte del cuerpo que muchas personas cargan con el peso de la moral y la sacralidad, que parece ser que esa parte del cuerpo, privada, no la tengo que ponerle un precio, pero a la mano sí, a las piernas sí, a la cabeza también puedo ponerle un precio y puedo explotar y ofrecer esa explotación de mi trabajo a un otro y que son considerados trabajos y que esas partes del cuerpo están totalmente habilitadas para ser explotadas, porque bueno, volvemos a repetir, no cargan con el peso de la sacralidad que sí carga la sexualidad. Por eso decimos que es un trabajo que genera muchísimas cuestiones morales, que lamentablemente la moralidad hace, y la moral de muchas personas, hacen que los debates se obturen y no podamos avanzar en una ampliación de derechos. Por eso cuando hablamos de trabajo sexual hay que dejar los temores, los prejuicios y los desconocimientos de lado y dejar hablar a las compañeras y compañeros que verdaderamente se dedican a esta actividad y que puedan ser escuchadas esa realidad que nosotras traemos con nosotras. Guillermina y Pocha, acá otro, Pocha, vos sos la que lográs que más gente se meta a discutir con nosotros. Guillermo de Córdoba dice, el trabajo sexual es a elección, a nadie la obliga, lo o le
tendrían que estar en la nadie le obliga o le obligan, tendrían que estar en la CGT. Bueno, le digo que están en la CTA, le digo. Estamos al compañero en la CTA. Guillermo de Córdoba, cuando alguna vez se unifique el movimiento obrero. Te tiro uno que es una provocación. Me duele tener que decirlo porque no es lo que yo pienso, pero me parece que en los prejuicios están frases como la de este compañero, que también nos escucha todos los días y dice... Charlate ahí algo con Georgina, cierren, vayan cerrando y yo voy a tratar de conectar a Pico para que haga la pregunta. Una especificidad respecto al libro. ¿La edición cuándo salió? ¿Hace 2 años, después de la pandemia o antes? No, salió después de la pandemia. Salió el año pasado, en abril del año pasado. Se editó por la editorial sudamericana. Ajá. ¿Y cuántos volúmenes, cuántos libros? Y en la primera edición hubo 3.000 ejemplares y después hubo una segunda edición que nuevamente tiene la misma cantidad de ejemplares. Ajá. Pocha, ya lo tenemos bueno. A Pico, me parece. A ver, Pico, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Sí, no sé hasta dónde sí. Se escuchó, me dio mucha bronca porque justo estaba leyendo. Justo. Algo que no comparto. Y no pude ver si lo escucharon, si no. Justo cuando dijiste, yo no coincido, que era el comienzo del mensaje del oyente. Así que repetilo porque nos dejaste con la intriga. No, claro, y yo con bronca. Yo no coincido con Mónica, pero de amor lo único que tienen las prostis, mirá la terminología, es el amor por la billetera del otro, dice el Pepe del Bauen. No, pero yo creo que todos los que salimos a trabajar, porque queremos ganar dinero. Digamos, nadie sale a trabajar, el albañil no sale a trabajar por amor a su patrón, está colgado en un andamio y sufrir todas las situaciones de insalubridad que atraviesa. Tal cual. Néstor, ¿te fuiste de vuelta? Ahí está. Y yo cuando te escuchaba, nos tenemos que ir, Guillermina y Pocha. Yo le pido a Pocha que te vuelva a invitar. Georgina. Georgina, ella me cambió de... Bueno, Guillermina va a ser mi nombre de fantasía ahora, en honor a Néstor. Bueno, no, que te vuelva a invitar para poder seguir discutiendo. Mientras te escuchaba vos, alguna vez me tocó ir al Río Turbio y ver cómo trabajan los mineros del Río Turbio, que pelean por trabajar, y yo no podía entender, porque se mueren muy jóvenes. Sí. Y trabajan en ese lugar y defienden su trabajo en la mina. Digo, hay que comprender desde varios lugares el tema de trabajadoras del sexo. Uno de esto, que es una elección, y yo por principio respeto las elecciones que cada uno hace, pero también como psicólogo tengo que decir que hay una discusión que la sociedad no se da, que es el tema de la sexualidad, y que ustedes justamente vienen a poner el dedo en la llaga para que la gente se saque las caretas y pueda discutir su sexualidad de una manera más limpia, más clara y más transparente. Orellana, digo, para no errarle con el nombre, tenemos que irnos, Pocha. Así, qué pena, Georgie. Bueno, te vamos, vos sabés que esta radio, este programa está abierto para vos, para las compañeras, cuando lo necesiten, cuando lo necesiten. Bueno, muchas gracias. Y te esperamos a vos y a Néstor en la sede de Constitución. Ah, bueno, te vamos a ir a visitar. Abrazo grande, Georgina, muchísimas gracias por tu tiempo. Chau, un abrazo, nos vamos, y cuando volvamos estamos en el laberinto con los calcaños.